Bueno, antes que nada, felicitarte por el trabajo que tienes. Y ¿cómo te definen acá los parámetros para la búsqueda y la creación de estas comunidades? Interesante. No más, esa es la primera pregunta. Esta persona que está haciendo una
¿Y qué hay en esos ojos? No, no, ese es un artista de San León. No podía, pero... Es una cosa. Yo entendí al momento que una de las dificultades de las metas clásicas es el tiempo que le lleva al científico a divulgar su información cada 6 meses a 2 años para él tener un retorno y una valoración. Y entonces yo entendí que eso sería para acelerar, ¿verdad? Y lo que me quedó claro fue de qué manera él ayuda en esa aceleración. Esa es la primera pregunta. Y la siguiente es. Si este evento tiene algo a más que la gestión de la información, que le permite a la persona que roba la información, tener conocimiento, que hay algo que diferente a las otras herramientas, no sé cuántas personas consultaron, qué tipo de colaboraciones vinieron, de dónde, ese tipo de cosas. Bueno, lo que yo hablaba al comienzo del escenario del modelo, cómo se elabora, que difunde el conocimiento científico. Básicamente, el objetivo del proyecto Marco, que es desarrollar servicios que permitan acelerar, ¿sí? Y lo que yo hice en la tesis básicamente es desarrollar una plataforma de servicios básicos para eso, que permitirán ahora construir esos servicios. Pero algunos de los servicios, por ejemplo, consisten básicamente en proveer a los investigadores de una especie de red social, o una especie, por ejemplo, de Facebook, para investigadores en el cual ellos pueden interactuar con diferentes investigadores a través de diferentes herramientas y poder colaborar en sus contribuciones, poder publicar en esa herramienta lo que ya han hecho de manera preliminar, etcétera, y que a través de esa herramienta se puedan citar uno a otro, se puedan calcular. Es decir, el objetivo es desarrollar esas redes sociales, ¿sí? Pero eso es algo que está por hacer, digamos. Lo que se hizo en nuestra tesis es desarrollar toda la plataforma de base que le va a permitir al proyecto construir encima de eso la serie de componentes y servicios que van a potenciar el mejoramiento del escenario. Y el otro, cómo hacer más rápido el modelo, tiene que ver con el concepto conceptual, con el tema de la innovación también. Tiene elementos diferentes a las herramientas tradicionales, el elemento para innovador, digamos, es que nosotros tratamos de conectar las herramientas que están existentes actualmente. Las herramientas están ahí, pero uno tiene que acceder de manera particular a cada una de ellas. No es un informe y tampoco hay un acceso programático, es un acceso que puede ser utilizado por un agente de software, no solamente por una persona. Entonces, el elemento innovador de todo esto es que nosotros estamos pidiendo desarrollar esa plataforma que unifique todo y que permita acceder uniformemente a todo lo que existe ahí. Básicamente, ese es el elemento innovador de la línea tecnológica de la red. Estas publicaciones para la comunidad científica en el momento de lo que más le llamó la sacerdote estaba por el está restringido a algún código de la comunidad científica con esa consideración antes de que realmente pase una legislación. Sí, de hecho que el modelo actual, digamos, es primero que uno trata de publicar y antes de que se sepa lo que existe. Hay un comité, digamos, de evaluación de pares, que son otros investigadores que evalúan el trabajo, y ese proceso está a tiempo. Así funciona actualmente. Pero lo que plantea justamente el proyecto de CISPAP es tratar de modificar eso. Y ahí es donde se genera un poco el aspecto innovativo de todo el proyecto en particular. Es decir, la comunidad científica va a cambiar su paradigma. Exactamente. Por eso que la publicación de IKEA es un elemento no solamente tecnológico, sino que además conceptual, que hace que se cambie el paradigma. Y es un elemento que está ganando, o sea, una idea que está ganando partidarios en el mundo, sobre todo en el ámbito de investigadores relacionados a la ciencia de la computación. De repente la idea es muy particular, pero hay una resistencia enorme.